Seguimos en Auto Executive y en este último bloque dedicado al workshop técnico del Volkswagen Taos, Leonardo Escurra y Jorge García nos van a explicar ahora las principales características que tienen que ver con la seguridad de este nuevo SUV de Volkswagen producido en la planta de Pacheco. Vamos a ver ahora los sistemas de asistencia, ¿sí? Los sistemas de asistencia a la conducción. Empezando por la parte frontal del vehículo, vemos el ACC o Adaptive Cruise Control. No solo tiene la condición de sensar la distancia con respecto al vehículo frontal, tiene una característica en donde puede setear cuál es la distancia que quiere mantener el conductor respecto al vehículo que lo antecede. Y es muy fácil y muy sencillo de accionamiento, el seteo inicial como el también quitar, porque esto es una elección del conductor que puede activar o desactivar el sistema. Front Assist, este es un sistema en el que el radar frontal, así como también el ACC, controla este sistema. Podemos ver acá que, a diferencia del ACC, no se conecta y se desconecta el sistema, sino que está activo en el 100% del tiempo y fundamentalmente aquí reduce el riesgo de colisión, está monitoreando permanentemente el auto que está delante del conductor. En ese caso, si detecta que la desaceleración es importante respecto a la condición que venía manejando anteriormente, el sistema primero genera una alerta visual en el clúster, genera una alerta sonora, el sistema de freno da como si fuera un golpe de freno, un pico en el freno para que el conductor sienta, no solo escuche y vea, sino tenga la sensación que el auto necesita frenar, y luego en función de la desaceleración que está teniendo respecto al auto que lo precede, tiene una cierta curva hasta llegar al frenar totalmente el vehículo, detenerlo totalmente. Continuando con este video, podemos ver ahora el sistema, el Front Assist. La diferencia, como decíamos, respecto al anterior, básicamente es que este es un sistema que está activado permanentemente. Podemos ver cómo el auto se está acercando al vehículo de adelante, ¿sí? Y frena también hasta detener totalmente la marcha. Ahora vamos a hablar sobre el AEB, que tiene dos sistemas asociados, City Emergency Brake y detección de peatones. En este caso, podemos ver que tenemos dos condiciones de velocidades en las que actúan estos sistemas, una entre 30 y 50 km por hora y la otra entre 4 y 30 km por hora. En realidad, en estos dos sistemas tenemos una condición en la cual es más bien para uso en ciudad. Está conectado, como decimos, en forma permanente también. El radar delantero es el que sensa esta condición. Y en ambos casos tenemos una alerta visual en el clúster, tenemos una alerta sonora. Para el caso de velocidad entre 30 y 50 km por hora, también tiene una alerta de frenado. O sea, el sistema de freno, al igual que el caso anterior, da un pico y luego, en función de la desaceleración, produce su proceso de frenado definitivo. Aquí podemos ver ahora un video. Tenemos la detección de peatones. En este caso, como veíamos, está cruzando una persona que sale en forma casual adelante de un auto y el Taos detecta el cruce del peatón y frena automáticamente a cero, evitando la colisión. Volvemos a insistir que, de todas formas, la condición de manejo siempre es responsabilidad del conductor. Aquí es un sistema similar, lo que dijimos, la condición similar a la que teníamos anteriormente con un vehículo de frente. En la zona trasera tenemos una función de frenado de maniobra, que es en el caso que salgamos de un estacionamiento, no veamos que hay un vehículo estacionado o un objeto en la zona trasera, y aquí
entre una velocidad de 1,5 y 10 kilómetros por hora, automáticamente el vehículo frena. Hay una señal también que aparece en el clúster y evita la colisión. En la zona trasera tenemos dos radares. Y los sistemas que vamos a hacer referencia ahora es Blind Spot Detection y Rear Cross Traffic Alert. Vemos que el Blind Spot Detection, fundamentalmente, como seguramente ustedes ya conozcan, es para identificar que viene un vehículo, sobre todo en la zona ciega de la visión del espejo. Vamos a ver que una alerta luminoso se prende en el espejo, tanto del conductor como del acompañante. Y también vemos que cuando queremos cambiar de carril y colocamos la luz de giro, si un vehículo está detectado, comienza a titilar el alerta o la señal que tiene en el espejo. Y esta es la otra función a la que hacíamos referencia. Un vehículo está saliendo de su estacionamiento, viene otro en movimiento, a diferencia del caso anterior que había un objeto parado, aquí viene un vehículo de movimiento, detecta a ese vehículo y frena automáticamente. Por último, como parte de los asistentes, tenemos el Post Collision Brake. Esto es un sistema ya bastante conocido y utilizado en los distintos modelos de nuestra marca. Bueno, Jorge, qué lindo frontal que tenemos. Realmente tenemos unas luces muy, muy lindas, muy bonitas. Sí, realmente esta es la nueva cara de la línea Volkswagen, en donde además de las luces día, luces LED, tenemos también la grilla iluminada, que como se ve da un aspecto realmente muy, muy moderno y muy estilizado. Es un diferencial del producto, ¿eh? Sí, señor, sin duda.